Vamos a lanzar la próxima edición de San Patricio en el Parque 2 de Febrero, Intercultural 2 de Febrero. Los esperamos a todos el sábado 16 a partir de las 18:30 hasta las 3 de la mañana. La propuesta es acompañar a los cerveceros del litoral a la producción y a lo que esto genera a nuestra economía regional y economía local. 35 cerveceros del interior del Chaco y de Resistencia van a estar presentes junto con artistas circenses que van a dar una alegría más a nuestra propuesta, que siempre acompaña y apuesta a los artistas locales, como es el objetivo de esta gestión, estar cerca y estar presente tanto de los artistas como los gastronómicos, ya que van a estar acompañándonos los food trucks de las dos asociaciones de la ciudad de Resistencia. Así que los esperamos a todos a disfrutar de este San Patricio, que es un evento que se celebra en todas partes del mundo, así que Resistencia no quiere quedarse afuera. En principio, cualquier festival que se lleva adelante en la ciudad genera y promueve la economía local. Hay mucha gente más allá de las cervecerías que vive de estos emprendimientos, los futras, los emprendedores y todos los nexos que se generan a través de este tipo de festivales, y el sector cervecero no está ajeno a la crisis que está sufriendo el país, con lo cual está en un momento complicado y con dificultades, pero bueno, este tipo de festivales que además acompaña generosamente el municipio, promueven y nos genera canales de venta como para seguir sosteniendo el sector, así que la verdad que muy, muy agradecido. Nosotros, hay cervecerías que tienen empleados, esos empleados obviamente están en blanco y forman parte del círculo de trabajo del sector cervecero, y después hay otros trabajadores que en estos eventos están trabajando en el evento, pero no están ligados a cerveceros del litoral, como pueden ser los emprendedores, otras asociaciones de food truck y demás, con lo cual se genera un movimiento económico también para ellos a partir de estos emprendimientos. Hoy por hoy, Cerveceros del Litoral tiene aproximadamente 80 socios, estamos hablando de 80 cervecerías. En todo el NEA, nosotros tenemos socios de Corrientes, Misiones, Norte de Santa Fe, y obviamente de Chaco y del interior de Chaco. ¿En Chaco específicamente cuántos son? Alrededor de 40.